Termina el partido a las 5, 5 y pico de la tarde. No voy a volver en la ruta para perderme el partido, así que me quedo en Mar del Plata a verlo. Bueno, tengo una mala noticia para vos. ¿Cuál? No me digas. Es muy posible... Sí. Pará, tomátelo bien, ¿eh? No es una agresión. Tomátelo bien. Sí. Es muy posible que el domingo seas cornudo. Pero pará, te lo dejo ahí. Pará, te lo dejo ahí. Viene el otro justo cuando me voy. Pará, que ahora te doy la explicación. Guasón, ¿vos dónde vas a ver el partido? No, yo en familia, Toti. En familia, muy bien. Listo, vos zapaste. Es muy probable. Nachito, sí. ¿Vos dónde ves el partido? En mi casa, en el sillón del lado derecho. ¿Con quién? Creo que con mis hijos. ¿Y tu Daniela no? Dani puede que no esté viéndolo. Bueno, ¿pero va a estar en tu casa? Ah, no lo sé. Es muy probable. Pero si no está en tu casa... También tenés grandes chances que te hagan cornudo. Ojo. Zafa, bueno, vos no estás en pareja, no, así que zafa, tranquilo. Zafa. El tema es él está con Martín, el contrato de Martín, ¿no? ¿Viste? La MLS, los ductos, la producción. Me mandaron un estudio hoy, muy interesante, que arroja el siguiente dato, Turco. Sí. El 40% de las argentinas... Y ahora vamos a tener un testimonio para hablar del tema. Consultadas, ¿sí? Por la empresa que preparó la encuesta, contestaron que creen que la final del domingo es una muy buena ocasión para serle infiel al marido. Para darte datos precisos, el 40% de las mujeres consultadas dijeron que un partido de fútbol tan importante como este, que viste, empiezan... Ahí, como los machos alfa. No, Nacho, que vos lo hacés también. El partido por el plato, el partido por el plato. A tomar Ferné, con el champán. La picha, y después nos vamos al boliche. Bueno. Viste. Eso es bueno. Y el 40% de las mujeres, así que te estoy alertando a todos los oyentes de Radio de la Red que no quieran ser cornudos. Las chicas dicen que es una gran ocasión para hacerle fiel a su marido. Bueno, necesitan a alguien que no esté mirando el partido, claro. Con ese criterio. Claro. Se van a quedar sin quién. O alguien que no le guste el fútbol. Bueno, claro. Ojo que está lleno también. No, nosotros bueno. Vivimos en un mundo... Ah, a veces te traes un ratito y dicen, basta del fútbol, y están en una lancha, ¿eh? O sea, hay gente que no... Vamos a convenir algo. No, hay gente que no le gusta el fútbol, chicos. No le gusta el fútbol. El pata de lana. No, claro, aparte vos te crees que va a probar una Argentina-Colombia, Toti. Que no le gusta el fútbol, claro. Es raro. ¿Por qué es raro? Puede no gustarle el fútbol. No. Si no te gusta el fútbol, sos raro. O le gusta el fútbol y prefieres hacer otro. Pará, Toti. Raro. Una persona rara. Sí. Una persona rara o un tipo raro. Sí, una persona... Si es hombre, una persona rara. Si podés tener relaciones, escúchame, si vos estás buscando a tu presa hace tiempo... Claro. Y te dice, este es el momento... Claro, ¿puedo el domingo a las 8 de la noche? Sí, me parece que viene bien. Y con una ventaja, Toti, pueden ir al hotel alojamiento y pueden ver el partido igual, ¿eh? Claro, además. Turco, mientras te hace cornudo, ve los goles de Argentina. Escúchame, joven. A mí me gusta ver el partido, que no me moleste, me concentro en el partido. No, el no. Candidatazo hace cornudo, Toti. No. Presentame con NSX, joven, de mis amigos Pipo Freitas y Edu Dicerde, que mañana vamos a compartir un asado en Weston, a la sexóloga Julieta Sara.